Lo pensamos bien, bien en función de que hemos siempre dicho a ustedes y a todos los compañeros de que el CENTE está siempre abierto, el CENTE es de todos mis compañeros, ¿no? Por tanto, si en algún momento se pensó de modo diferente de que se salieran del CENTE, pues ellos mismos lo han externado, son del CENTE, esa parte nos da gusto, ¿verdad? Ellos siguen en las instalaciones. ¿No habrá un momento en que ellos ya devuelvan esas instalaciones? ¿Han platicado con ellos acerca de devolver el edificio? Sí, el Comité Nacional está presente aquí a través de una representación. Ellos están en el diálogo, en algún momento estaré yo también participando en ese diálogo. Es cuestión de momentos nada más que se tienen que dar. Y claro que las instalaciones tienen que regresar, no precisamente a regresar a mí, no, regresar al uso natural que de origen debe tener, tiene el edificio. Es para el servicio de los compañeros, allá están las oficinas, allá debemos estar brindando el servicio a los compañeros. Se tiene que resolver y confiamos que esto ya no tarde. ¿Hay algún tipo de sanción para ellos por haber salido primero y luego haber regresado por la toma de las instalaciones? Se presentaron denuncias incluso por la toma de las instalaciones y algunos documentos. ¿Qué pasó con esos trámites? La parte legal es otro apartado, ¿verdad? Lo que se refiere a una denuncia presentada allá, bueno, está la parte ministerial, eso corresponde allá. Ahora, de parte de nosotros, ¿alguna sanción a los compañeros? Miren, aquí lo interesante es pensar en el motivo mismo que asumieron mis compañeros o que llegó a mis compañeros aquellas actitudes. Esos motivos ya no existen. Fueron que la reforma nos iba a afectar, que los derechos nos van a resultar afectados, en fin, cosas que como esas o que parten de allá, pero que para nada existen porque ya tenemos la ley en materia educativa. La ley de educación del Estado de Campeche ya está, todos lo sabemos. Y en ese documento que nos rige en la materia, no se afecta para nada ningún derecho laboral. Desde ese punto de vista, con las certezas que tenemos en el empleo, en la profesión, en la seguridad social que se desprende de lo mismo, pues realmente no hay ni un motivo, no hay existencia de ningún motivo ni un porqué continuar en el plan. Entonces, dejando atrás, ¿qué es lo que nos conviene a todos hacer? Dejando atrás esos motivos, tampoco debe existir en esta parte alguna razón que conduzca a represalia o nada parecido, ¿no?